Ah, igual que Carlitos. Ah. Hola, hola. Me dice con Carlitos. Hola, qué chido. Ah, no, hombre, si está un hotel. Está un hotel. Por fin queremos conocer dónde es que la Cuaki se estaba y no quería ni regresar a la casa. Con razón, que la Cuaki olvida de todo. Ahora entiendo. Tengo la vez que mire, ahora entiendo por qué no sacaría la Cuaki. ¿Puedes cambiar el diseño de tu casa? Hola. Yo pensé que nomás ahí no estábamos. Y ahora veo por qué tanto insistía Silvia. Vamos. Ahora sí. Ya veo por qué le gusta venir a la Cuaki. Necesito tener a otra mamá. Lo bueno que Silvia ya me dijo que me va a adoptar y mi papá. Así como esta bicha, ya fuiste a chismosear, a meterte por todos lados allá arriba. Tienen un cine, tienen una cacha 21, tienen sala 11 cuartos, tienen 7 baños, sala tienen sintética. Un jacuzzi, una piscina y adentro. Pues. Yeah. ¿Cuántos carros, jet, aviones? Y fíjate que tienen 5 carros y dos motos. Pues la. Preparado, mira. Ahora veo porque es que la regué tantas veces que necesitaba. Vamos, yo de ruta. No puedo. Allá veniste. Misión sacada en TikTok. Vuela. Henry, foto. Es como que yo le decía que cuando usted me regañó en el en vivo, va. Usted me dijo que era una gran interesada. Yo no me equivocaba cuando decían que la casa ya era. Una serie millonaria. No. Yo no me equivocaba cuando decía que sos una gran interesada. Nomás viaja Mauricio. Ay, mi papá adoptivo. Pero no vaya a ser que llegue el acabado Giovanni de Guatemala, porque ahí. Corrido, me. O que llegue Carlitos a la sede, porque ahí ni caso le asiste. No me digas que soy interesada a mí, porque todos somos interesados, porque si no fuera aquí, así no estuviéramos aquí. Ah, ¿qué tienes que ver vos aquí, vos? Espéreme. ¿Qué tienes que ver vos aquí? Porque usted dice que yo soy la interesada porque venimos aquí donde Silvia y ahí se equivoca. Si no es así, no le digo nada a mi mamá y cosas así. Que si no fuera así, no estuviéramos nosotros aquí. No, que le digo que si Silvia no se hubiera ofendido. Que usted dice que yo soy la interesada porque yo le digo papá a ellos y que no sé cuándo, si no fuera así, va. Pero prácticamente ellos se ofrecieron a decirnos de que nos quedamos no, a no, es que fue por la intención. No tiene nada que ver eso. No tiene nada que ver. Es que lo que pasó fue así. ¿Me entendiste vos? ¿A qué nada? Es que lo que pasó fue así, mire, ve. Ajá. Que vio al señor así, va. Pero primero vio así. ¡Papá! Así, eso es lo que vimos. Otra cosa hubiera sido así. ¿Qué fue lo primero que vos lo viste? Hizo zampar la cabeza en el portón. ¡Papá! ¡Papá! Le dijo Dios. Eso es lo que vimos. Otro hubiera sido, va. Lo hubiera visto. ¡Ah, papá! Ajá. Ella primero se fijó. Es que ella se fijó que había beneficio. Eso es lo que quieren, porque, por ejemplo, yo con Silvia tengo un tiempo de llevarme. A veces hacemos videollamadas, hablamos por teléfono. Exacto. Con Giovanni no tuvimos esa confianza. Pero él quiso tenerla, pero como era pobre acabado. Pues le quiso dar el abrazo, vamos por allá. Ahorita ando ocupada. Ajá, cabal. Suélteme, viejo decrépito. Mira. Ahora vemos por qué. Porque con Chabelita, por ejemplo, si yo hablo con Chabelita. Porque sé que también es una. Ajá, eso me mantiene. Sí, claro, todos los meses allá va a Sonsonate a traer las encomiendas. ¿Cómo no va a hacer gran confianza? Si yo me recuerdo. Pero escucha bien lo que dice. No es solo para mí. Viene para la Johanna, viene para ella. Ah, Johanna. Porque la mujer también, la mujer la que nos manda. Porque la mujer es la modelo. No importa cómo sea la manera, pero paga, ¿verdad? Pues sí, Johanna, ajá. Johanna. ¿Y a usted cómo le va aquí con Chablita? No, ella me va excelente. Una gran confianza, va. Sí, gran confianza. ¿Cómo no va a ser interesada?
Y no, la norma la quiere empezar a usar ya, pues. Mire, nomás mira la nave y la norma. Tío, empieza ya don Sol. Y cabal, va. Lo que despreciaron al tío Giovanni, va. Sí, la mera. Yo me recuerdo, mire, ve. Mire, ve. Sí, yo me recuerdo cómo llegaba don Giovanni. Don Giovanni, por las tardes, ya cuando íbamos a dormir. Sí, iba muy triste ya. Sí, claro, claro. Ya, buenas noches. ¿Qué le pasó? No, es que esta vez y esta picha, ¿cómo son? Decía, ¿y cómo, pues? Ya no me quieren nada. Yo quiero congeniar con ellas, dijo. No lo permiten, decía. Y no me traje mi carro solo porque me arruinó. Dijo. Ajá, ya, ya. Claro que sí, tiene. Tiene ese estado de querer ir a traer el carro, pues. Pero ya no lo pudiera traer. Vaya, la pregunta del millón, damas y caballeros, señoras y caballeros, niños y niñas y muchachos, muchachas, jóvenes y jovenazas. No, eso no hay ahorita. Ah, oiga, Mauricio y Silvia, como está diciendo la Jocelyn, viejito, le está diciendo. Vaya. Pregunta del millón. Dímelo. ¿Quién quiere pupusa? Levante la mano. Bien, entra una, dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Es cierto, una pregunta. Vaya, levante la mano. ¿Quién quiere panes y pitillos? También, calientito. Levante la mano. ¿Quién quiere Pizza Hut? ¿Quién quiere pollo campestre? ¿Quién quiere pollo campero? ¿Quién quiere huevo con frijoles y una cena? Yo. ¿Quién está lleno y no quiere comer? Yo. Ahí sí. Pero míreme, es que si tanto insisten, tampoco le vamos a decir que no. Pues, se hace feo decirle que no. Vaya, levanta la mano. ¿Quién quiere al menos una pupusa? No. Vaya, ¿quién quiere dos pupusas? ¿Quién quiere tres pupusas? ¿Cuatro pupusas? No. Dice Julio que esperando que diga 10, dice. Cálmate, Julio. Tranquilo. Mire, bebé, usted sí come. Ah, vea, bebé. Una pregunta, y aquí la comen con mayonesa. Hoy sí me hacen bullying. Ah, no sé, no sé. Me dice preguntémosle a... Yo sí fui pasmado, man, porque ¿qué? Si no hubiera puesto, mire, bebé, y solo hubiera mandado la muy imagen, no me estuviera grabando. Pues claro, esa es la de la tos. Ves, si vos sos una gran metida, vea. Preguntarle a tu hermana si aquí se come la pupusa con salsa negra y ketchup y mayonesa. No, bla 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 bla. Vaya, qué confianza. Mírala. Nomás ve la casa y rápido abrazarla. Ahorita que veo a la niña, que parece a la Cuaki. Ahora entiendo a la Cuaki, camarada. ¿Por qué se vienen hermanas a estar aquí? Hermanas vienen a estar. Es que sí me encanta cómo habla. Es que no sé, me gusta. Mire, y hablando de eso, mire, la Bessy que se burla del acento migueleño, aquí de ellos no te burlas, ¿verdad? Aquí no, aquí ellos hablan bonito, hablan perfecto. No, no te burles, hipo, también. Son los que malinterpretaron eso. Ajá, Bessy, entonces, ¿cómo se come la pupusa aquí? Pedirlas así, dice que. Así de la sí, yo creo que al gusto. La salsa y todo eso, todo eso sí. Se lo traen. Yo creo que al gusto. Oh. Baby, yo que le dije. Por fin, no te para mí. Mira, siempre te la quieres acabar vos, Chocoyo. Ah, porque mire, por fin bien. Entendimos, pues, porque a veces tanta puerta que le das y no es. Igual a vos que no respiras cuando explicas. Pero se ha fijado algo. Ajá. Que venimos aquí y tanta hermosura, va. Yo he visto unas chicas. No, si vos ya viste bonito todo, papá. Otro interesado. No, pero llenas chicas. No, pero llenas chicas. Me llega, bicho, así es la jugada, así es la jugada. Siempre tenés que ver bien cosas, ¿ok? Siempre tenés que ver la calidad, papá.
La belleza de la mujer no se puede negar, no se puede negar. No, porque se ve. Bravo. Es que hay una diferencia, hija. Sí. Él ve la belleza y vos ves el dinero. Sí. Bueno, también, ajá. Sí, está bonita. Entonces, otra pregunta del millón. ¿Qué vamos a hacer mañana? Ya estamos hablando del día, o sea, tenemos desde las 4 de la mañana para levantarnos. No, pues. Vaya, ¿y por qué se asusta? Que muy tarde lo está pasando. Ah, a las 3, pues vaya. Sí, imagínense, nos vamos a las 3 al Cuco, por ejemplo. Vaya, allí lo vamos. Mira, allí nadie. Vamos a llegar a las 6 de la mañana. La playa, hija. ¿Ah? Es un ejemplo. Allá al Cuco, Kibe. Cabal. O nos vamos para las 4, por ejemplo, a la Unión, al Parque La Familia. Aquí está cerca de la Unión ya. ¿A dónde? Quiero conocer la Unión. A la Unión. ¿No conoces el Cuco, niña? Quiero conocer la Unión. Mírale, la Unión. Fuera bueno ir hasta allá. Las puntillas. Y hacer como un encuentro con su victoria. ¿A dónde? Aquí, de la zona oriente. Y después regresamos para acá. Hagamos un tour como un tour cama, como una parada aquí. Porque Parque La Familia llama. Miren la grama recién pegándose, ustedes ahí. Chile, camarada. La Corina, ¿dónde quedó? Ay, Chele, va, que ahí está la Corina, te olvidó, va, Chele. Mire usted. Ya olvidó la Corina, Chele, mire. Ajá. Tipo como hija, dice.